Como cada mañana, Ricardo tiene una cita con el tenis. Vive en un pueblo de Madrid donde el coche es una herramienta indispensable si quieres que el día te cunda por dos. La diferencia con sus vecinos es lo que Ricardo se ha gastado en su vehículo desde que lo compró hace 3 años. Ya voy a cumplir 41.000 kilómetros recorridos y la verdad es que como la mayoría de los enchufes son gratis en la ciudad, en los centros comerciales y en los enchufes públicos, y cuando cargo en casa, pues mira, aquí tengo un contador que he gastado 51 euros. Hola Silvia, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a dar una vueltecita. Bienvenida, bienvenida al cochecillo eléctrico. Me sorprende mucho que no suena el motor. Además de más limpio, el coche eléctrico es más silencioso, aunque la mayoría de ellos llaman la atención porque las marcas parecen seguir empeñadas en que sean un producto minoritario. La gente te mira como diciendo, un coche tan raro. Sí, sucede y además es... te miran, saludas al pasar. Con un mal uso de las baterías, ¿cuánto tiempo dura? En torno a los... en el peor de los casos. En el peor de los casos, unos 150.000 kilómetros, una cosa así. Y con un buen uso, pues más allá de los 250.000. Lo racional es cargar lento, pues, es decir, y además es en un día a día normal, con vehículos que tienen esta autonomía, pues te basta con cargarlo por la noche en casa. Según el Ministerio de Industria, en España hay 752 puntos de recarga de uso público, aunque 146 solo sirven para motos o vehículos para discapacitados. Ricardo reconoce que con un coche eléctrico tienes que cambiar el chip e ir pendiente de lo que gastas y de dónde puedes recargar. Dependes de los puntos de recarga para tener más autonomía dentro de la autonomía limitada que tienes. No puedes directamente coger el coche sin pensar e irte a Cádiz. No se puede hacer hoy por hoy con un vehículo eléctrico. Una autonomía mayor es el objetivo número uno de los fabricantes. Este coche puede hacer 150 kilómetros sin parar, pero en el mercado hay modelos que se acercan a los 500 kilómetros. Quizá falla la publicidad, piensa Ricardo. Él ya lo sabe todo sobre los coches eléctricos y nos explica que con ellos podemos ir en el carril bus o aparcar gratis en las zonas de pago. Las pequeñas ventajas de ser ecológico. 7 toneladas de CO2 que hemos dejado de emitir a la atmósfera. Y un ahorro de unos cuantos miles de euros. Cuando las baterías se vuelvan inservibles dentro de 150.000 kilómetros, Ricardo tendrá que invertir 3.000 euros en cambiarlas. Hasta entonces, un enchufe y vía libre.